En la tercera etapa, los corredores tenían claro que la perseverancia y conservación iban a ser los puntos principales del día. Los 93 kilómetros con más de 1.800 metros de desnivel positivo mostraron a los corredores que lo que estaban a punto de disputar era un auténtico maratón de montaña. Un día importante con una disciplina menos explosiva, donde los corredores tenían claro que esta jornada podría ser clave para sacar diferencias de tiempo en la general. La playa de la Concha volvió a ser el punto de partida, pero en este caso la salida sería conjunta y por categorías. Gut Alemán y Natalia Fischer empezaron la jornada con el maillot de líderes. Una dura ascensión inicial, protagonizada por Leonardo Páez, daba paso a un largo tramo rodador que favoreció la formación de pelotones. Con destino hacia la principal población de paso, Cabanes, los corredores pedalearon durante 15 minutos hasta el primer puerto de montaña. La senda del Estreballaors fue durante 6 kilómetros en enlace de bajada hacia la costa, además incorporaba y ponía en juego el tramo cañón de la jornada. En el ecuador de la etapa, George Eger atacaba en solitario con una diferencia de 20 segundos frente al grupo perseguidor. En féminas, también de forma individual, la española Natalia Fischer sacaba cada vez más distancia frente a sus competidoras. Habiendo pasado de nuevo por la costa, los corredores tomaron rumbo hacia la zona de Mas Beidenkeisha, un terreno cómodo con típico matorral mediterráneo que condujo a los bikers de nuevo hacia Cabanes, para terminar bajando por su valle hacia el Mediterráneo. En categoría masculina, a los que se les dio mejor la larga distancia fueron Lucas Baum y George Eger, con 3 horas 28 minutos, entrando prácticamente juntos en meta, ambos del Speed Company Racing, y a menos de 2 minutos cerraba el podio Gut Alemán. Tras el cierre de la jornada, la clasificación femenina ha quedado de la siguiente manera.